Pedro Ortega, del sector Zona Franca, afirma que a partir de enero dicho sector tendrá un 8.25% de ajuste salarial. Alrededor de unos 80.000 trabajadores serán beneficiados. Dicho aumento está dividido en dos partes. Primero, 6 meses, las empresas aplicarán el 4.12% y el restante a partir del mes de julio de 2021. Por lo acuerdo tripartito ha suscrito entre los empresarios, el gobierno y las diferentes organizaciones sindicales, ¿verdad?, del sector de Zona Franca, a partir del 1 de enero del año 2021 entra en vigencia el salario mínimo para el sector de Zona Franca del 2021, el cual consiste en el 8.25, por lo cual los y las trabajadoras iniciarán a ganar 6.929 córdobas con 99 centavos. Ese es el nuevo salario mínimo para el sector de Zona Franca a partir del 1 de enero del año 2021. Ahora, ¿cuántos trabajadores son los que van a recibir este aumento? Bueno, acordemos, ¿verdad?, que los trabajadores, ellos ganan por producción, por incentivos, por producción, ¿verdad? Y los diferentes sectores económicos que trabajan bajo el régimen de Zona Franca se van a beneficiar, ¿verdad?, todos los que ganan salario mínimo, pero también debemos de recordar que casi el 70% del total de los trabajadores, ellos ganan por incentivos, por producción, bonificaciones, lo cual se eleva el salario, ¿verdad? Y podríamos decir que el salario promedio para el sector de Zona Franca va a andar aproximadamente en 9.000 córdobas mensuales. Asimismo, Ortega afirma que este año las exportaciones cayeron en un 18%. Después, ¿verdad?, por la crisis económica que fue mundial, ¿verdad?, podríamos decir de que se recuperaron 5.000 empleos de los que hemos perdido por la pandemia. Y vamos a cerrar este año con 116.000 trabajadores en el sector de Zona Franca, una cifra considerable con el respecto, ¿verdad?, al resto de los países centroamericanos, donde hubieron de crecimiento de un 32%, 28%, y nuestro sector de Zona Franca, ¿verdad?, cayó las exportaciones aproximadamente un 18%, que va a andar oscilando en 1.500 millones de dólares las exportaciones del sector textil, junto ya con los sectores puros, sectores arneses. Nicaragua va a andar exportando alrededor de 2.600 millones de dólares en importaciones totales en Zona Franca. Para el próximo año, ¿verdad?, ya hay 4 empresas autorizadas por la Comisión Nacional de Zona Franca y podríamos decir que para el próximo año 2021 ya están garantizados 10.000 nuevos empleos para el sector de Zona Franca, especialmente que las que más se van a beneficiar es la parte occidental con los arneses, ¿verdad?, que se está ampliando en el Viejo, que va a generar casi 3.000 nuevos empleos. También está otra empresa que se va a instalar en el complejo de Zona Franca, va a generar 3.000 empleos. Y aquí en Managua, ¿verdad?, se van a generar algunos empleos de ampliación, como también en la parte de Rivas y la parte de Masaya, que también se van a ampliar empresas, ¿verdad? Lo mismo que en el sector agroindustria, que es Cucarajil, que se va a estar abriendo una nueva planta procesadora de aceite de palma africana. O sea, lo que tenemos son 10.000 empleos con todas estas inversiones garantizadas, ¿verdad?, pero podrían ser mayor el empleo en este sector de Zona Franca, pues a pesar de que va a ser un año electoral, bueno, la crisis también sociopolítica, pero la inversión extranjera continúa creyendo en Nicaragua, pues por parte, pues la estabilidad que se ha mantenido en el sector de Zona Franca, el diálogo que permanecemos con los trabajadores, gobierno y empresarios, y también, ¿verdad?, como unas medidas también que tenemos como sector de Zona Franca un protocolo de COVID-19 que se está cumpliendo al pie de la letra. Eso también al inversionista garantiza, ¿verdad?, su inversión, y ha sido pues tal vez de los países que la Zona Franca o las empresas menos se miraron contagiados. Entonces todo eso ha traído consigo, ¿verdad?, mayor seguridad
y creo pues que es una oportunidad también para Nicaragua, esta generación de empleo y que la inversión va a seguir creyendo a pesar de la situación sociopolítica y el proceso electoral que va a haber en Nicaragua el próximo año. Les informó Darlene Téllez.